Generando tanto revuelo en Entre Ríos ni en el resto del país, porque en realidad estamos hablando de un diputado provincial por Entre Ríos, Rubén Almará, un diputado que alguna vez propuso limitar el tema de las redes sociales, o sea que viene con una historia, ¿no? Todo esto. Él tiene un programa de radio, el programa se llama La Zaranda. Y allí hay una sección donde hay una tarotista que entra en conversación con la gente, que llama con los oyentes para hablar de sus problemas personales. Y llama una chica de 15 años. Entonces el diputado y conductor del programa en su doble... uno no se puede escindir de la condición de diputado. En su condición de conductor del programa, el diputado habló con la chica de 15 años en estos términos. ¿Qué edad tuviste en tu primer encuentro sexual? No puedo responder a eso. 11 años tenías. No. ¿Cuánto, 12? No. ¿Que ayer no fue? No puedo contestar. ¿Cómo no? Ya, vale, estamos... Pará. Estamos hablando acá, si vos querés algo... No, ¿a qué edad fue? A los 13, un mes antes de cumplir los 14. Esto. Y lo hiciste nada más. Porque tenías ganas de tener sexo y ahora mismo... Y así. ¿Cuántos hijos tenés o no? ¿Eh? ¿Cuántos gurises tenés? No tengo hijos. ¿Todavía no? No. Bueno, tratá de no tenerlo, ¿viste? No. ¿Eh? Ese de andar ginecólogo, tomar pastillas anticonceptivas, qué sé yo, hacer algo, porque cuando tengas un hijo, ¿me entendés? ¿Y con quién vive, hijo? Con mis papás. Pobre padre. Mirá, dije, se ríe. ¿Qué va a hacer? Trata de no quedar embarazada, ¿viste? No, ¿por qué me lo repetís tanto? No, porque yo sé lo que pasa con las chicas de 15 años cuando... Porque no, en mi caso no. Visualizo que vas a quedar embarazada. ¿Eh? Te visualizo que vas a quedar embarazada. Y lo más lindo, que no vas a saber de quién. ¿Qué? No, en serio. A ver, decime una cosa. A ver, vamos a hablar en serio, ¿sí? Pero a calzón quitado, porque a mí me encanta hablar a calzón quitado. Cuando va por ahí, ¿le da el escabio? No mucho, porque no... Pero le da, alguna, para que alguna noche algún mareíto tenés. No. ¿Eh? No. Ah, no, ¿te ponen pedo? Para hacer Qué horror. La verdad, esto es lo más liviano, ¿eh? Hay otras cosas que no se han reproducido. Es un horror porque él tenía conciencia de estar hablando con una chica. Acá no se ha cometido ningún delito, ¿no, Luis? Coincido plenamente, Mónica. No creo que haya ningún tipo de delito. Ahora, me parece que hay dos planos, el jurídico y el del análisis personal. El jurídico, me parece que no hay nada. Yo estaba intentando de pensar, es una menor, podría haber un intento... No lo hay. Me parece que no vamos a encontrar en el Código Penal. Y la verdad que no es lo más grave. Lo que a mí primero me da... Primero, pensar casi una actitud perversa de un señor que tiene alguna cuestión muy especial, que sabe que está hablando con una chica de 15 años, es que este señor legisla. Claro, La provincia de Entre Ríos tiene en este señor un legislador que, por ejemplo, puede disponer de los programas de prevención sexual, los contenidos de la educación de los planes de estudios secundarios, puede también legislar sobre qué es o no incompatible con la función pública. Este señor levanta la mano en representación de los entrerrianos. A ver, nosotros estamos en una cultura latina y me parece que el otoño nos ha caído raro para algunos funcionarios, desde piropos que no son correctos, desde funcionarios que hablan de hoy y junco casi como si fuera el tema central, hasta esto. El otoño no ha caído bien. Ahora, nosotros somos latinos y nos acostumbramos. En países sajones a este hombre le cuesta el puesto. Yo pensé que tiene que ir de la legislatura. A ver, hay cosas que uno puede estarlas pensando, pero que no las puede decir en el espacio público, en la condición de ser un funcionario, con determinadas responsabilidades. Por ahí el conductor de radio podría haberse permitido esto, que tampoco es muy sano, porque la verdad que está hablando con una chica menor. Claro. Que no quiere hablar, porque él le insiste. Digamos, ella no llamó para hablar de su sexualidad. Es obvio que llamó para hablar otra cosa y de golpe fue siendo llevada a hablar de su sexualidad. Insisto, lo que estamos escuchando no es toda la conversación. Es lo más suave, lo que sí. Uno puede repetir. Tuvo momentos tremendos, pero como vos bien decís, desde esta cabeza, este señor que no percibió que eso era improcedente, legisla. Y no solo esto, habló después de esto.
se lo interpeló y en un medio de comunicación, yo estaba leyendo lo que decía, se llama Rubén Almara, hay que recordarlo, porque después suele colarse en las listas de diputados nacionales y sigue ascendiendo y ya legisla para todo el país. Y Almara pidió disculpas, pero condicionadas. Pues las disculpas de las personas de bien son incondicionales, dijo, bueno, si ustedes creen que yo fui grosero, entonces le pido disculpas. No estás convencido que fue grosero, desubicado, impertinente, improcedente, como vos decías. Entonces, la verdad que yo me preocupo desde el punto de vista cuando uno naturaliza esto. Es un diputado, es un legislador de la provincia de Entre Ríos, que trabaja en un programa nocturno, en donde tiene una tarotista, que no está permitido por la legislación entrerriana, que entrevista a una chica de 15 años y que se permite, no, dar un consejo campechano de salud sexual, casi indagar con una perversión que algún psicoanalista nos ayudará a entender alguna vez, y sobre todo sigo pensando, hoy este señor puede levantar la mano en nombre de todos los entrerrianos y legislar para ellos. Parece que no es una cuestión de grosería, simplemente, se trata también de que estás exponiendo a una menor a hablar de su intimidad sexual a través de un medio de comunicación. Sí. Entonces, el no registrar de qué se trata la situación que generó también es un problema. Claro que es un problema. Porque no tiene los instrumentos para comprender en qué transgredió. Esto es lo que a mí me impresiona. Sí, yo la verdad que creo que por allí, me parece, si vos lo compartís desde Mónica, escuchamos otra vez el audio para que no queden dudas. No está erróneamente haciendo prevención sexual, porque alguno puede decir no tiene herramientas de un profesional para advertir a una chica. Cuidado con las consecuencias propias de tener relaciones, que es quedar embarazada. Cuidado con el alcoholismo. Lo que a mí me parece es que está casi despuntando un vicio perverso de meterse con una criatura de 15 años. ¿Crees que lo escuchamos? Escuchémoslo. ¿Qué edad tuviste en tu primer encuentro sexual? No puedo responder a eso. 11 años tenías. No. ¿Cuánto, 12? No. ¿Que ayer no fue? No puedo contestar. ¿Cómo no? Pará. Estamos hablando acá, si vos querés algo. No, ¿a qué edad fue? A los 13, un mes antes de cumplir los 14. Y lo hiciste porque lo hiciste nada más. Porque tenías ganas de tener sexo y ahora mismo. Y así. ¿Cuántos hijos tenés o no? ¿Eh? ¿Cuántos gurises tenés? No tengo hijos. ¿Todavía no? No. Bueno, tratá de no tenerlo, ¿viste? No. ¿Eh? Ese de andar ginecólogo, tomar pastillas anticonceptivas, qué sé yo, hacer algo, porque cuando tengas un hijo, ¿me entendés? ¿Y con quién vive, hijo? Con mis papás. Pobre padre. Mirá, dije, se ríe. ¿Qué va a hacer? Tratá de no quedar embarazada, ¿viste? No, ¿por qué me lo repetís tanto? No, porque yo sé lo que pasa con la chica de 15 años cuando... Porque no, en mi caso no. Visualizo que vas a quedar embarazada. ¿Eh? Te visualizo que vas a quedar embarazada. Y lo más lindo, que no vas a saber de quién. ¿Qué? No, en serio. A ver, decime una cosa. A ver, vamos a hablar en serio, ¿sí? Pero a calzón quitado, porque a mí me encanta hablar a calzón quitado. Cuando va por ahí, le da el escabio. No mucho, porque no... Pero le da, para que alguna noche algún mareíto tenés. No. ¿Eh? No. Ah, no, ¿te ponen pedo? Bueno, la chica no quiere hablar de eso. No, es claro. Obvio que no llamó para hablar de eso. Cada vez me convenzo más, ¿eh? Que hay más, una... intenta ubicarlo. Claro, o sea, una chica de 15 años, cada vez me convenzo más que había una cosa de perversión. Bueno, pues siempre hay una opción al señor Rubén Almara. Puede renunciar mañana. Gracias, Luis. Vamos a hablar ahora de una joven de entre 25 y 30 años, según testigos, muy atractiva, que pulula.